Pero yo no hice nada. Conchita, la guardia, cuidado que te viene a buscar. ¡Gracias! ¡Gracias! Good evening and welcome to Teatro Latea. Thank you so much for being here with us. Tonight we are celebrating the second night of MLK, an Afro-Latin thing for Martin Luther King. And this is a project paying cultural homage to Dr. King's legacy. It's a week-long thing. We're on the third evening rather. And we want to really provide a forum for Afro-Latinos, African-Americans, and all those that believe in Dr. King's legacy. And the U.S. Civil Rights Movement, of course. Tonight, we have a special guest who's going to present the program for the evening. Please join me with a round of virtual applause in welcoming Dr. Arthur Lewin. Welcome, Dr. Lewin. Oh, thank you. Wow, that wasn't virtual. I heard it. It's a pleasure being here. Thanks, Miguel. Well, I am. You know, thank you because you have been a supporter of MLK since it first started. Dr. Lewin is a professor at Baruch College, and like I said, he supported MLK since its first edition in 2018. And I particularly regret this virtual format because she always used to treat me to a beer when I was tending bar. So I guess we will both have our beer separately this year. In any case, Dr. Lewin, who I've had the privilege of being a junior colleague to, as I adjuncted in the Black and Latino Studies Department at Baruch College for some time, he doesn't need to teach textbooks because he basically has lived through the history of the 20th century or some of the key moments, and he's been teaching them passionately for over 30 years. Also, I know by experience, Dr. Lewin is a very attentive mentor because back in the faculty area of the Black and Latino Studies Department, the fourth floor of the vertical campus at Baruch College in 23rd Street, he would hold court. And former students, new students, faculty members, adjuncts like myself would join every so often and discuss everything from Toussaint Louverture to Dr. Martin Luther King, Malcolm X, and so many other, Marcus Garvey, so many other incredible, Dr. Cornel West, so many other figures of the, you know,
African-American history, culture, and action. So his influence has extended beyond his books, and he has published extensively by mentoring students, by, you know, having those seeds go out into the world. And I don't want to belabor the point because I'm eager to know what he's going to quote from Dr. King, as he has quoted Dr. King repeatedly in MLKs of the past. But I want you all to know he is the author of Africa. It's not a country, it's a continent. Look it all up in Amazon or wherever you get your books, as it might prove to be a very interesting read at this time. Dr. Lewin. Thank you, Miguel. Thank you. Yes, Dr. King. Now, everybody is aware now that the pastor of Dr. King's church in Atlanta has now just become the senator from Georgia. Incredible. We're witnessing history repeating itself, right? History may not repeat itself, but it certainly rhymes. But without further ado, let's go back in time to the 1950s during a demonstration that Martin Luther King led at Birmingham. And he was put in jail because of that demonstration. But while in jail, he was able to get his thoughts together. And he wrote a very important piece of literature. It's called Letter from a Birmingham Jail. And in it, one of the points he makes is to address those white liberals, those white moderates who say, yes, I'm for you, but you're moving too fast. This is not the time. And what you're doing is going to spark violence. Doesn't that ring a bell? Doesn't it sound like what's happening now? History may not repeat itself, but it certainly does rhyme. Let's take a listen to the words of Martin Luther King from a Birmingham jail. Here's just an excerpt. I must confess that over the last few years, I've been gravely disappointed by the white moderate. I've almost reached a regrettable conclusion that the Negro's great stumbling block in the stride toward freedom is not the White Citizens Council or the Ku Klux Klan, but it is the white moderate who is more devoted to order than to justice, who prefers a negative peace, which is the absence of tension, to a positive peace, which is the presence of justice. Who constantly says, I agree with you in the goal you seek, but I can't agree with your methods. Who paternalistically feels that he can set the timetable for another man's freedom, who lives by the myth of time, and who constantly advises the Negro to wait until a more convenient season. Shallow understanding from people of goodwill is more frustrating than absolute misunderstanding from people of ill will. Lukewarm acceptance is much more bewildering than outright rejection. The white pastors of Birmingham wrote me a letter and they said, our actions, even though peaceful, must be condemned because they precipitate violence. But can this assertion be logically made? Isn't this like condemning the robbed man because of his possession of money precipitated the evil act of robbery? Isn't this like condemning Socrates because his unswerving commitment to truth and his philosophical delvings precipitated the misguided popular mind to make him drink the hemlock? Isn't this like condemning Jesus because his unique God consciousness and never ceasing devotion to his will precipitated the evil acts of crucifixion? We must come to see, as federal courts have consistently confirmed, that it is immoral to urge an individual to withdraw his efforts to gain his basic constitutional rights because the quest precipitates violence. Society must protect the robbed and punish the robber. Thank you.
an incredible quote. And once again, thank you, Dr. Lewin, because you've always supported this modest program of Latea since its inception. And I think it's so important that, you know, to celebrate Afro-Latin perspectives in the Latin community and in the African-American community at large. And to have a figure such as yourself who knows a lot about the history and who has been studying for over 30 years, you know, figures like Dr. King means a lot to me personally and to this endeavor. So perhaps now we can delve into the program, because we have a very special program. We're very grateful to Señal Colombia, the content producer from the Colombia, the country, and you can introduce a filmmaker and a film that really delves into some of the history of Afro descendants in that continent of a nation that is Colombia. And now let me present this night's program in celebration of Afro-Colombian filmmaker Patrick Mosquera. Tonight will be the first of two screenings narrating the historical contribution of Afro-Colombians between the 18th century and the struggles of independence. The film is Invisibles. Now listen, don't run away afterwards. Please stay with us and join us for all other events. Thank you for joining us here tonight. Leave it on. Desde el descubrimiento de América hasta la colonia, hubo personajes históricos como Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. Más importantes aún son quienes hicieron parte de los movimientos libertarios de toda América. Estos personajes se mantienen de manera perenne en la historia. Y sí, la independencia se dio gracias a estos hombres y mujeres, pero hubo otros de los que no nos dijeron mucho. Es más, no nos dijeron nada. El almirante Padilla. Respetado por algunos y desprestigiado por otros, mulato para algunos y zambo para otros, hay un prócer de nuestra independencia a quien el color de piel le determinó el destino de su vida e incluso de su muerte. Años después, casi en su lecho de muerte, el libertador mismo reconoció la duda por haberlo mandado a fusilar después de la noche septembrina. Riohacha fue la meca de piratas ingleses y franceses y comerciantes de perlas, casi desde su fundación y al menos hasta 1769, año en que fue quemada por los indígenas levantados en armas contra el poder colonial. Allí vino al mundo José Prudencio Padilla, casi 10 años después de ese arrasador incendio. La coyuntura importante de la independencia, que es el momento en que le toca vivir a Padilla, por supuesto hay un flujo interesante de gente de Riohacha en Cartagena. Cartagena de Indias siempre fue, durante el periodo colonial, el principal puerto. Era el territorio, el espacio encargado de proteger al resto de territorios de las posesiones españolas, y un territorio, un espacio donde va a estar una importante presencia militar que va a permitir la posibilidad, incluso a alguna población afrodescendiente, que a través de las armas pueda lograr cierto reconocimiento o por lo menos un mejor lugar dentro de esa jerarquización social que existía en ese momento. Bueno, Cartagena para el siglo XVIII viene a ser una metrópoli, viene a ser la gran ciudad, la gran capital. Entonces, todo el mundo quiere estar ahí. La gente tiene ganas de participar políticamente y quiere un ascenso social. Entonces, se van a presentar todas las castas, todas las razas, y va a haber pues un caldo de cultivo para hacer un foco en el cual se van a generar muchos cambios, tanto sociales como ideológicos para la época. José María Padilla, para el ejército de la época, viene a ser un héroe naval, básicamente un soldado que está dispuesto a dar la vida por cualquier orden
que le den y a realizarla en cualquier momento. Y eso hace que tanto Bolívar como Santander en algún momento confíen en toda la facilidad que tiene de accionar toda esa maquinaria poblacional. Y Padilla es precisamente la figura que se encarga de sellar definitivamente la independencia absoluta, ¿no?, de estos territorios. De la mezcla de dos razas, negra e indígena, nació en 1778 José Prudencio Padilla. Esa mezcla que corría por sus venas le garantizó la libertad y le dio la fuerza que necesitaba para convertirse en prócer de la independencia. El papel preponderante del almirante Padilla en todo el proceso de independencia tiene tres grandes fases. La primera de ellas, de ser un estratega militar y naval. La segunda es el hecho de convertirse en un agente, un actor político muy importante. Y la última parte es generar una memoria colectiva de un héroe naval que viene a tener una participación en el panorámico del proceso de independencia. José Padilla o su figura en los últimos años se ha empezado a discutir, por lo menos a hablar de su importancia en el proceso de independencia de Colombia y de América Latina, pero no siempre ha sido así. Incluso se hablaba de José Padilla como una figura importante para la independencia, pero no se recalcaba su condición de zambo, de mulato, de afrodescendiente. El mar fue una constante en su vida. Su padre fue un constructor de canoas, quien seguro le sembró en el alma el amor por surcar las aguas. Quizá por eso se enroló temprano en un navío de la Marina Española, donde llegó a ser contramaestre. Soy el guardiamarina Cabezas Montaño Javier Andrés, tengo 22 años, soy de la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca. Dentro de la Armada Nacional, a largo plazo, la verdad sí me gustaría llegar hasta ese rango, hasta el último rango y llegar al almirante. Soy el cadete Lemos Chamorro John Alexander, tengo 19 años y aquí en la escuela me preparo para ser oficial de Infantería de Marina. Mis padres son del Chocó y étnicamente hablando soy zambo, que es la combinación, la mezcla entre etnia indígena y etnia negra. Yo nací en Buenaventura, viví aproximadamente 5 años allá. Mi mamá es etnia blanca, pero mi papá sí es de Buenaventura, él es afrodescendiente. Y como todos sabemos, Buenaventura también es un lugar portuario. Y al ver la llegada de los contenedores, ver la llegada de los diferentes buques de diferentes nacionalidades, me entró una cierta fascinación por esta parte mercante. Bueno, la opinión que yo tengo sobre la participación de la población afrodescendiente en los procesos de independencia y todo el proceso militar que eso demanda, que demanda el proceso de independencia, es simple y llanamente que sin esta población difícilmente se hubiera logrado la independencia, entre otras cosas porque los ejércitos necesariamente tenían que tomar a esta población e incorporarla a sus filas para poder tener éxitos militares. Entonces hay como dos niveles, ¿no? Por un lado, la importante participación de una población afrodescendiente que no ocupa lugares de mando dentro de los ejércitos, pero que tiene un papel importante. Y por otro lado, está la población afrodescendiente que logra ocupar cierta posición de mando que le permite, por supuesto, disfrutar de una mejor condición de vida. Padilla fue protagónico en los hechos que determinaron la independencia de Cartagena, como es el caso de la revuelta de Getsemaní, y luego hizo parte del grupo de afrodescendientes que enfrentó a los realistas presionando al cabildo para la firma de la independencia.
hijo de un mulato constructor de canoas y una mujer indígena. A los 14 años, se enroló por primera vez y volvió a Riohacha solo para enrolarse de nuevo, esta vez en el navío de guerra Juan Nepomuceno, con el que comenzó su servicio a la corona española. Cuenta una anécdota que cierto día se fondió en Juan Nepomuceno, Cartagena, cerca a las playas de La Guajira. Padilla, pues en su momento muy interesado por ese mundo marinero, además de que era un excelente nadador y que conocía muy bien la zona y la costa, pues fue, se presentó y para sorpresa de él, cuando iba llegando, pues el buque ya iba zarpando. Entonces frente a esa situación, él muy diligentemente y muy raudo, se apresura, se bota al agua, nada con toda la fuerza que tiene y pues obviamente el capitán del momento al ver la capacidad que tenía el joven, tenía aproximadamente 14 años, dicen sus biógrafos, pues lo recibe y empieza todo su proceso de iniciación en ese mundo marinero. Cuando José Prudencio quiso unirse a las tropas de Bolívar con su intento por sitiar y tomarse Cartagena, y aunque poco después cayó preso por Montilla, su eterno rival, fueron los mismos toledistas quienes lo liberaron para que se uniera a la lucha. Las dos grandes razones por las cuales José María Padilla se unió a ese proceso independentista son dos grandes bloques. El primero, el tener el conocimiento y la experticia correspondiente a todo lo que tiene que ver con las batallas, el manejo del mar, estrategia marítima. La segunda, el conocer y reconocer públicamente que tiene una capacidad o un gen político. ¿En qué sentido? Primero, atraer a las masas y que las masas de por sí lo apoyen en un proyecto político que es el buscar que a través de la meritocracia de la persona le sea reconocida su validez como un ciudadano. Pablo Morillo sitió a Cartagena para obligarla a la rendición. Padilla logró burlar los controles y huir hacia Haití. El encuentro que tuvo Bolívar con Padilla en Haití es bien interesante. Bolívar se exilia en Jamaica, pero luego pasa a Los Cayos. En Los Cayos está Padilla. Nos podemos imaginar lo importante que fue eso en un territorio que recién había realizado una independencia liderada por personas afrodescendientes, como es el territorio haitiano. Eso para Padilla debió representar la posibilidad de lo que él posteriormente quería para este territorio, es decir, que la población afrodescendiente tuviese un lugar también en el proceso de construcción de una nueva nación. Luego de la toma de Angostura en la que participó Padilla, Bolívar da la orden de fusilar a Manuel Piar. Y aunque Padilla entiende el carácter racista de la instrucción, es el mismo quien detiene a los partos de las filas dispuestos a sublevarse. La corona le preocupaba la seguridad de sus principales puertos y eso permitió la creación de una serie de batallones, de milicias donde participaba la población afrodescendiente. Por supuesto, eso genera la posibilidad de que estas personas logren un mayor reconocimiento a través de las armas. Entonces, siempre fue visto la vía militar como una posibilidad de ascenso social. Desde que Padilla conoce a Bolívar, empieza una relación de mucha fidelidad de Padilla hacia Bolívar. Incluso a Padilla le toca soportar el fusilamiento de Piar en 1817. Y casi que Bolívar lo pone a él como el elemento clave para controlar los posibles brotes de revueltas, de indisciplina que se pueda presentar a raíz del fusilamiento de Piar. No actuó en ese momento del fusilamiento de Piar. Lo que hizo fue tratar de seguir fiel a Bolívar y generar una dinámica de orden y de control que permitiera lograr el objetivo, como se logró posteriormente, de la independencia absoluta. En la llamada Noche de San Juan, Padilla liberó la ciudad de Cartagena de manos de los realistas, quienes después de perder 11 buques, finalmente entregaron la ciudad. Padilla fue entonces propuesto para el grado de general de brigada y nombrado comandante del tercer departamento de Marina con jurisdicción sobre las costas de Riohacha y Santa Marta. Empezaba a hacerse evidente su rivalidad con Montilla.
ser afrodescendiente en el ejército no solamente va a enfrentar las dificultades de la guerra, sino los prejuicios que existen alrededor de su condición étnica o racial. Eso le iba a otorgar un matiz diferente a su participación dentro del proceso independentista y, por supuesto, no iba a ser muy fácil. Lo que hay que abonarle a esta población es que, a pesar de las dificultades que se encontraron por su condición étnica o racial, lograron tener cierto reconocimiento, ¿no? Pero eso no cambió la visión peyorativa que existía hacia esta población. El valor de hombres como José Prudencio Padilla ha sido fundamental en la construcción de la nación. Pero sus nombres han estado condenados al olvido y el color de su piel ha tenido que ver con esta amnesia. Dentro de la escuela naval no hay discriminación, para todos es lo mismo. Todos entramos el mismo día, todos vivimos lo mismo, todos comemos lo mismo, usamos el mismo uniforme. Es una uniformidad, una igualdad para todos. El señor almirante José Prudencio Padilla nació en Riohacha. Tengo claro que es el único, he escuchado, afrodescendiente que ha llegado a ese rango. Aspiro yo a ser el segundo. Las posibilidades para llegar allá, siempre hay posibilidades. Lo único que hay que hacer es desempeñarme bien en todos los roles que me impongan, desempeñarme bien mis labores. No sería justa la manera en que la historia nacional ha registrado o ha asumido la participación de la población afrodescendiente en los procesos de independencia. Por supuesto, en los últimos años, con toda la sensibilidad que se ha generado a partir de la importancia de lo afro a nivel nacional y a nivel mundial, pues ya tenemos una serie de historiadores que han empezado a resaltar la importancia que este grupo tuvo para el proceso de consolidación del Estado-Nación colombiano. La independencia, si bien es cierto, generó una serie de avances en materia política, también es cierto que no logró la libertad absoluta de todos los habitantes del territorio nacional. José Prudencio llega a la cúspide de su carrera militar justo después de vencer a los españoles en la Batalla de Maracaibo. Y su lucha no solo era contra los españoles, sino también contra los prejuicios raciales rezagados de la colonia. Lucha que despertaba los celos de las élites criollas que siempre temieron un levantamiento de los partos bajo su liderazgo. Las reivindicaciones de Padilla eran básicamente el ser tratados como iguales, que no se tuviese en cuenta su condición étnica o racial para lograr acceder a ciertos lugares de privilegio dentro de la sociedad. Bueno, la figura de Padilla siempre fue una figura problemática, como resultaba para esa época problemática cualquier figura que se considerara diferente o inferior, en este caso por su condición racial. Y además, muchos veían una especie de peligro, un espacio y un momento en el cual la población afrodescendiente tomara las armas y se decidiera prácticamente aniquilar a toda la población blanca. Real o no, siempre hubo ese peligro y a veces ese peligro se usó para invisibilizar o para tener oprimidos a esa población afrodescendiente. Aunque con el reconocimiento por sus hazañas militares, fue siempre un elemento incómodo que mantuvo al libertador con la angustia de una traición. Incansable luchador del ejército de Bolívar, Padilla buscó también la igualdad de los derechos de la comunidad afro en la nación que defendían en el campo de batalla. Pero su rápido ascenso y su sangre negra dejan al descubierto que el prejuicio contra el que Padilla luchaba allí seguía. La historia de Montilla y Padilla es la perfecta metáfora del racismo,
pues siempre sus marcadas diferencias estuvieron fundamentadas en el temor de uno a que el otro levantara en armas a los pardos. En 1813, en el mismo año en que conoce Padilla a Bolívar, Padilla se quiere incorporar al ejército bolivariano y Montilla se lo impide. Montilla lo acusa de ser un traidor y lo mete preso en Cartagena. Ahí comienzan ya las diferencias entre los dos. Por supuesto, van a participar juntos en la campaña libertadora, pero una vez se logra la independencia, vuelven otra vez esas diferencias. Y es Montilla precisamente el que más genera este rumor y toda esta controversia que se genera en Cartagena, el que Padilla sea acusado de ser un conspirador contra Simón Bolívar y termina siendo fusilado. Si una virtud tuvo Padilla, esa fue la lealtad. Aunque se tomó el poder en Cartagena en 1828, él mismo se dio a la retirada. Finalmente, preso en Bogotá por estos hechos, se le vinculó al atentado de septiembre a Bolívar y fue fusilado en octubre. Un mes después, Bolívar ya se había arrepentido. La causa que llevó a la muerte de Padilla fue el levantamiento del que fue protagonista aquí, precisamente en Cartagena, y que consistió en asumir por un momento la presidencia de la intendencia del Magdalena, reemplazando a Montilla, y Montilla lo apresa, lo mandan hacia Santa Fe de Bogotá y coincide su llegada con la famosa conspiración septembrina. Consistió en un atentado que se le hizo a Simón Bolívar y, por supuesto, en esa coyuntura terminó siendo fusilado. Creo que dentro de la Armada Nacional hay tan pocos afrodescendientes porque hay veces en los lugares donde la mayor población son afrodescendientes no hay como un distrito para conocer más de la Armada Nacional. Por lo menos en el municipio de Quibdó no hay un distrito, en Tumaco. O sea, les toca ir hasta las ciudades grandes, por decirlo así, para presentarse y para saber qué es la Armada Nacional. ¿Qué pienso yo de que entren más afrodescendientes a la Escuela Naval del Almirante Padilla? Que me parece algo bastante bueno, ya que se tenía esa percepción de que no dejaban ingresar, por decirlo así, personal afrodescendiente, pero pues eso no es así. Padilla, a pesar de todo el reconocimiento que obtuvo militar, nunca le dieron un cargo importante dentro de la administración política. Hijo de un constructor de canoas de La Guajira, llegó a punta de méritos a ser el artífice de la independencia de Cartagena al derrotar a los realistas en Angosturas, el héroe en Maracaibo y a estar casi al lado del Libertador. Pero como al Libertador mismo, todos sus méritos solo le valieron el desprecio de sus superiores y el fusilamiento por rumores de conspirador. De hecho, solo un mes después de haber sido fusilado, ya Bolívar mostraba visos de arrepentimiento por su muerte. Pero la historia tiene aún una deuda con él y con su labor. Cuando se da el proceso de fusilamiento de Padilla, automáticamente Bolívar asume que fue una gran traición por parte de Padilla. Entonces, en ese orden de ideas, él lo que hace es, hay que eliminar todo lo que tenga que ver con él. Entonces eliminan actas, documentos, cartas. Entonces, si Bolívar está pensando que Padilla es un traidor en su momento y lo arrasa de la historia, pues automáticamente no quedan registros. Al no quedar registros, pues obviamente la historia la va a escribir, pues de un lado, pues Bolívar. Por eso nosotros como país vertimos de una corriente netamente bolivarista, olvidándonos, por otra parte, de nuestros héroes que muchas veces han sido ocultados, bien sea por su estrato social o por su color, etc. Padilla termina siendo blanqueado por el pensamiento que hay alrededor de lo que es positivo o negativo, lo que debe ser bueno o mal en el siglo XIX. La figura de una persona afrodescendiente, de una persona negra en el siglo XIX,
no está representando las virtudes de lo que debe ser los grandes protagonistas de la historia nacional, ¿no? La lección en líneas generales de la vida de José Padilla es que es un hombre de la modernidad, es un hombre de mentalidad abierta que buscó generar un cambio a partir de su manejo estratégico del mar, y que a pesar de la gran cantidad de situaciones, fue un hombre que salió adelante, fue un hombre que generó un cambio sin lugar a dudas, reivindicando cierta población que en su momento no se le tenía en cuenta. Hay una tradición de marginalidad y de exclusión de la población afro. Entonces existe cierta tendencia de la gente a tratar de invisibilizar su condición de afrodescendiente. Lo interesante de esto es que cuando una persona se destaca, hay que tratar de no destacarlo por su lado afrodescendiente, sino buscarle otros elementos para destacarlo, ¿no? Y tiene que ver con esa idea de la exclusión, la marginalidad, el racismo todavía permea la vida cotidiana del territorio colombiano e incluso del mundo. Ya estoy arrepentido de la muerte de Piar, de Padilla y de los demás que han perecido por la misma causa. En adelante no habrá justicia para castigar el más atroz asesino. Dirán con sobrada justicia que yo no he sido débil sino en favor de ese infame blanco, que no tenía los servicios de aquellos famosos servidores de la patria. Simón Bolívar, en cartas enviadas a Pedro Briceño Méndez y José Antonio Páez el 16 de noviembre de 1828. Desde el descubrimiento de América hasta la colonia hubo personajes históricos como Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. Más importantes aún son quienes hicieron parte de los movimientos libertarios de toda América. Estos personajes se mantienen de manera perenne en la historia. Y sí, la independencia se dio gracias a estos hombres y mujeres, pero hubo otros de los que no nos dijeron mucho. Es más, no nos dijeron nada. Tras el descubrimiento de América, los territorios fueron siendo bautizados según múltiples razones. Y mientras a Venezuela le fue impuesto ese nombre por el parecido que Alonso de Ojeda y Américo Vespucio le encontraron con Venecia, la Real Audiencia de Santa Fe se convirtió en el Virreinato de la Nueva Granada como un homenaje a España por la expulsión de los moros de Granada. Y Cartagena, desde los tiempos de la Real Audiencia, se convirtió en el puerto negrero por excelencia en América. Allí se les medía en palmas y se les marcaba con hierro caliente, a lo que se dio el nombre de el palmeo y la carimba. La trata negrera fue tráfico de personas más gigantescos en la historia de Occidente. Pudo haber sido una deportación de unas 12 millones de personas en esos tres siglos desde África a todo el continente americano.
los indígenas y las poblaciones aborígenes americanas fueron reemplazadas por las personas africanas debido a que eran más fuertes que los indígenas. Los mandingas, los yolofos, los branes, los apes, los balantas, que pertenecían a culturas diferentes. Fue una compra selectiva. Por ejemplo, sabemos que los minas y también los ibos o carabalíes eran personas que vivían en el delta del río Níger y eran grandes expertos, tanto como también lo fueron los acán en la metalurgia del oro. Entonces, aquí llegó una mano de obra experta, una mano de obra calificada. Estando en Cartagena de India, venían desde Popayán, desde Santa María la Antigua Darién, de Antioquia, venían los esclavistas a comprar sus lotes de esclavizados. Una vez habían comprado los esclavizados, eran transportados a través del río y eran distribuidos por todo el país, fundamentalmente en busca de los distritos mineros. El Pacífico colombiano en general es una zona donde hoy hay una alta presencia de descendientes de africanos. Es una zona aurífera. El desarrollo de la hacienda también desde el siglo XVIII en lo que sería fundamentalmente el valle, la zona plana del norte del Cauca y la zona minera del Chocó. Sin embargo, no es exclusivo de la zona del Pacífico colombiano. La zona más africana de lo que hoy es Colombia fue Antioquia en el siglo XVII. Los mercaderes de esclavos quizás nunca imaginaron que con la importación de negros africanos para ser esclavizados en América, estaban cambiando para siempre la cultura y la composición social de estos territorios. Procedían de tres ecosistemas diferenciados, que era el Sahel, el bosque tropical, el bosque ecuatorial, y que habían desarrollado allí civilizaciones muy excelsas, y en particular de una región muy específica, que sería la región comprendida entre Senegal y Angola. Tenemos aportes tan sustanciales como es el hecho de que en Colombia existen dos lenguas criollas, que es la lengua criolla del Palenque de San Basilio y, por supuesto, la lengua criolla del archipiélago de San Andrés y Providencia. Muchísimos otros elementos los podemos ver a nivel de la cultura, alrededor de la gastronomía, del patrimonio inmaterial. Considero que el mayor aporte que ha sido invisibilizado de los afros ha sido el pensamiento filosófico. Era una ética de convivencia con el todo, una cultura de la fraternidad. El hombre africano es eso, es un hombre de valor, un hombre de paz, que quiere esa comunión con el todo. El primer pueblo libre de América, Palenque, es el testimonio vivo del espíritu de la libertad que habitó en el alma de los africanos desde el primer momento en que pisaron América. Cuando llegaban al Nuevo Mundo y eran sacados de los barcos, inmediatamente eran enjaulados, eran encerrados, y ahí comenzaba el proceso de domesticación. Enseñarles a rezar, castigarlos para que no hablen en sus lenguas. En Cartagena, el trato que eran peor que animales, en tanto se consideraba que no tenían alma nuestros ancestros. El esclavista era dueño de la vida de los esclavizados y de las esclavizadas. Esclavo es no gente. La negación de la condición de ser persona. Hombres y mujeres tratados como mercancía. Cada vez que estamos diciendo esclavo, estamos diciendo cosa. Desde el África misma empezaron las dinámicas y las formas de resistencia. Los visajes, por ejemplo, comienzan a hacer ataque contra estas jaulas que tenían en la orilla de la playa los portugueses. O vamos a encontrar otros grupos en la zona del Golfo de Guinea. Van a quemar las embarcaciones e incluso van a crear esos pueblos fortificados que son los palenques, que en el contexto del África Central van a ser conocidos inicialmente como quilombos.
Tanto en el litoral pacífico como en el Caribe, la profundidad de las selvas y los montes siempre fue la vía de escape preferida de los negros y marrones. Los palenques se extendieron a lo largo y ancho de los territorios esclavistas, e incluso muchos nombres que conocemos hoy como municipios fueron originalmente asentamientos cimarrones. Es el caso de San Jacinto, Tadó, Guayabal de Síquima, Guarne o Tolú. Los palenques eran otro mundo en el que se hablaba otra lengua, se practicaban otros ritos y se adoraban otros dioses, diferentes al dios de la evangelización de la Nueva Granada. Los palenques eran considerados espacios seguros en la medida que eran sitios de difícil acceso. Los Montes de María fueron uno de los principales enclaves de palenques que se conoció durante el proceso de esclavización. Los palenques se formaron a partir de la circunstancia en el que un esclavizado libre que se hace cimarrón se encuentra en forma circunstancial en el mismo momento. Deciden ponerse de acuerdo para autoayudarse. Otra sociedad, rememorando todo lo africano, la cultura, la historia, las religiones, eso era lo que hacíamos propiamente los palenques. Acá como que tienes un espacio, hacer una pequeña África en Colombia. El cimarronaje es una filosofía de libertad, es una filosofía de amor propio, es una filosofía de resistencia. Fue también la lógica a través de cual los esclavizados y las esclavizadas lograron seguir manteniendo su cultura, su herencia. La verdadera libertad es la que se está jalonando en esos lugares de autonomía, que él mismo hace. Esa es la fuerza del movimiento palenquero. Un palenque podía demorar un año, dos años, y apenas había un intento de recaptura, era quemado y se trasladaban a otro sitio si no eran sorprendidos. En las duras condiciones de las selvas del Chocó y de las montañas de Antioquia, la mano de obra esclava fue fundamental para la minería y algunas otras labores de abasto de los entables mineros. El levantamiento de Haití fue absolutamente significativo para levantar el ánimo y, por otro lado, llenó de temor y un miedo permanente a los vecinos de Cartagena. Habían 11.000 criollos y europeos de las élites y había alrededor de 70.000 esclavizados. Los esclavizados, a su vez, no eran inocentes de eso. Los esclavos en América no solo aportaron a la producción económica, sino que transformaron para siempre la cultura y la composición racial de los territorios de ultramar de la corona española. La nación colombiana arrastra mucho dolor transgeneracional por tantas guerras en el siglo XIX. Pero la historia de los afrodescendientes tiene una marca de injusticia y maltrato que se remonta a 400 años. Las personas de los diversos orígenes africanos no eran sujetos de derecho frente a la corona española. Sabemos que los códigos negros eran muy severos. En muchos casos, los esclavos hicieron justicia por su propia mano. Agustino quemó la hacienda de su amo como reacción ante un maltrato que había pasado ya todos los límites imaginables. Agustina, levántate, mujer. Tengo hambre. Que te levantes de inmediato y vayas por mi comida. La negra Agustina indudablemente fue un ícono
para las mujeres del departamento del Chocó y de Colombia en su momento. Emprende algo que para su momento fue como un giro de la historia. Don Manuel de San Clemente, por amor a Dios. Él me golpeó la cara con sus puños. Ella hace una denuncia sobre el maltrato que está ejerciendo el esclavista sobre ella, don Joaquín de la Flor. Él entra a mi aposento y me viola. Don Manuel de San Clemente, estoy embarazada. Y posteriormente, el esclavizador lo que hizo fue provocarle un aborto a Agustina. Pero no hay nada mejor que el fuego para reparar los daños y quemar las culpas. En el momento del dolor, lo primero que ella hace es incendiar la finca del esclavista y las que están a su alrededor. Emprende una lucha con las mujeres esclavizadas de su momento. Con todo ese conocimiento ancestral, con lo maravillosas que son, tienen que imponerse al yugo esclavista de su momento. Vemos cómo la mujer negra asume un papel de cuidado, de salvaguardia, pero también de articuladora de la familia afro o de la familia negra. La historia de Agustina con las vivencias de las mujeres afro de hoy en día tiene mucha relación. Y una es el empuje, es la fuerza y es las ganas. Porque siempre tiene la visión y tiene la expectativa de sacar adelante a los suyos. Yo creo que todavía está por escribirse la historia de las mujeres afrocolombianas en la colonia que la relaciona con la libertad. Solo 3 años después de los hechos ocurridos en la hacienda de Agustina, Chocó alcanzó su independencia después de una serie de levantamientos consecutivos de negros esclavos en diferentes lugares de la provincia. Pronto aparecieron los códigos negreros que establecían una serie de criterios para evitar que los esclavistas fueran tan duros con los esclavizados. La cédula real de 1789 va a incluir una novedad y es la figura del protector de esclavos, que de alguna manera llevaba a los tribunales y en particular a los cabildos si los esclavizados eran maltratados. Entonces ellos se quejaban en las cortes y solicitaban cambio de amo. Tras la furia de Agustina, hacia el norte y hacia el sur, muchos levantaron su voz para denunciar abusos y maltratos. En el Archivo Central del Cauca, en Popayán, reposan cientos de expedientes, uno de los cuales es el de Josefa Ruiz. Una de las principales regiones esclavistas fue la provincia de Popayán, en donde grandes extensiones de tierra se dedicaron al cultivo de caña de azúcar con mano de obra esclava. Era muy significativo en esta zona la presencia de afros que llegaron aquí, sobre todo bantúes de la parte occidental de África. Y todo lo que ves de la arquitectura colonial, arte barroco, está la presencia africana. Los esclavizados no podían ni tratar, ni contratar, ni hacer negocios, ni todo ese tipo de cosas, pero digamos que de manera clandestina lograban acumular el equivalente a su precio y comprar su propia libertad. Uno de los motivos más frecuentes por los cuales los esclavos demandaban a sus amos era la promesa incumplida de libertad. Poco a poco, entre 1830 y 1851, las regiones esclavistas se fueron llenando de libertos que habían comprado su libertad. El esclavo podía automanumitirse y se negociara a sí mismo con respecto a su amo. Eso lo vamos a ver de manera muy específica en el Pacífico, donde la minería permitió a estas personas ahorrar. Según la UNESCO, 11 millones de esclavos llegaron a América, pero por cada uno se cuenta otro muerto en África, en operaciones de captura y otro más muerto en la travesía por el Atlántico. Solo una minoría pudo alcanzar la libertad.
De 11 millones de esclavos que llegaron a América, cientos de miles entraron por Cartagena a trabajar en labores diversas y cambiaron la historia para siempre. Los esclavistas, quizás acostumbrados a atropellar los derechos de quienes hacían producir sus tierras y sus minas, no vieron problema en incumplir sus deberes a la hora de concederles la libertad que ya les habían pagado. La compra que hacen las personas esclavizadas de su propia libertad, que eso es más una forma de resistencia, de cimarronaje jurídico y no vivir bajo la persecución. Quizás no todos los esclavos supieran escribir, pero quienes sí sabían no dudaron en acudir a las autoridades para hacer valer sus derechos. Yo diría que es casi nulo el horizonte que él tiene ante la ley. No es ni siquiera un ciudadano, no es ni siquiera un sujeto, porque hay unos códigos y hay unas leyes de India, resguardos, cabildo, y siempre se protegieron a los indígenas, pero a los afros no. Quizás cuando luchaba, ganaba su libertad, era por la generosidad de algún amo específico. Más dice un adagio que las causas justas se defienden solas. Y podría ser el título de la historia de Josefa Ruiz, quien al fin ganó su libertad y la de sus hijos. En el siglo XVIII, mediante estrategias múltiples, ¿verdad? Hacía velas para las fiestas de los santos, era lavandera, guatera, leñatera. Y ella logra no solamente comprar la libertad de sí misma, sino comprar la libertad de sus hijos y de todo su grupo familiar mediante estrategias de ahorro. La moraleja que nos deja es que siempre que emprendamos una lucha y que es de la reivindicación de tu ser, de tu hijo, de tu comunidad, hay que sostenerla hasta que sea una realidad el resultado que quieres de ella. Hay una frase muy hermosa que decía un antiguo esclavizado: antes, cuando esclavo, era libre. Ahora, cuando libre, soy esclavo. Un sujeto autónomo que pasa de la colonia a la independencia y descubre que ahora que es libre jurídicamente, está totalmente inerme, porque así lo dejó el régimen. El Estado colombiano, una vez se da el proceso de articulación de la población afro a la dinámica nacional, no establece unas políticas claras para que estos territorios tengan los mismos niveles de desarrollo que se tienen en el resto del país. Los esclavos se convirtieron en sujetos de derecho después de plantear una verdadera guerra cimarrona que les valió algunas reivindicaciones, como las que la Cédula Real del 23 de agosto de 1691 les otorgó, entre otras, la propiedad del territorio de su asentamiento. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Y me sentí negra. Negra. Este colectivo quiere generar unos productos donde se cuenten historias afro que nos ayudan a construir identidad. Escúchense para que no se pisen los textos. Nos ha tocado prácticamente que estudiar, investigar, conocer, indagar muchos aspectos. Eso no nos dan en el colegio, no nos colocan referentes de la historia para construir nuestros procesos de memoria colectiva y de identificarnos con nuestros ancestros. Es el momento de salir del oscuro valle de la segregación hacia el camino soleado de la justicia racial. Las historias construidas en Colombia se construyeron invisibilizando, separando, subalternizando a los afros como inexistentes. Ha sido contada desde miradas del esclavista, de segregación. La historia la escribe el vencedor, no el vencido, pero uno tiene que analizar la objetividad de los hechos. Es un problema que hay que colocar en el escenario y en la memoria de las personas. Gente de tu mismo color que no simplemente estuvo amarrada a una cadena, sino que aportó muchísimo para la construcción de Colombia, del mundo y del departamento del Chocó en especial. Es luchar contra una institucionalidad. En este caso específico es la academia.
ser muy afro, como yo, en el mundo de las profesiones y los oficios, en la colonia no lo aceptaba. Se creó cierto complejo de inferioridad hacia lo afro y hacia el color y hacia sus rasgos físicos. Entonces, los afro y los indígenas estaban abajo en la estructura social. Se blanqueó la belleza, ¿no? Blanqueamiento es el acercamiento de una persona no blanca a lo que tiene el blanco, para poder sentirte encajado en la comunidad. Entonces, hay un ideal estético, mira, que es unidimensional, solo tiene que ser europeo. Y Europa va a construir ideales de belleza. Si te pareces a una persona del otro lado del mundo menos a ti, vas a estar incluido. ¿Cómo salir de eso? Cuando surgen los programas de neoeducación y la persona aprende la diversidad. Nos asumimos como personas sujetas de derecho y empezamos a hacer todo un proceso de incidencia ante el Estado colombiano por la restitución de derechos. Visibilizar, darle pertenencia, posesión de mundo a una cultura, a una civilización que han sido totalmente excluidos de la historia. La ley 70 de 1993, que va a ser un reconocimiento de derechos étnico-territoriales culturales, lo cual no quiere decir que no haya muchísimo por hacer. En aras de hacer una historia que sea objetiva, donde esos que fueron esclavizados, entre comillas, participen como sujetos hacedores, creadores, hay una red de investigadores afros que estamos haciendo eso. Y sabemos que los liderazgos que han estado en esta comunidad han hecho un trabajo muy importante en centros educativos y con la comunidad en general frente a dar a conocer lo que ha sido la historia de nuestra población. Y yo resumiría todo eso en la palabra inclusión, que parte de la memoria de eso que se llama Colombia, en pugna de una sociedad justa, equitativa, fraterna. Invisibles es un pequeño aporte a la deuda que se tiene con la historia afro del país. Una historia que está por escribirse. Una visión de los vencidos de la más larga e infame trata de personas en la historia de la humanidad.